Muy buena gente, bienvenidos a Dark Souls 2. Estamos en un nuevo capítulo, gente, estamos acá y vamos a continuar donde nos quedamos, gente. Bueno, sí, donde nos quedamos el capítulo anterior, no, el anterior, porque el anterior hicimos el pacto de la oscuridad, gente, bastante guapo. Ahí tengo el pacto puesto. Tenemos la mejor campana del juego ya, gente, pero no la tenemos mejorada, así que no la vamos a poder usar todavía, ¿no? Ya la probé y hace menos daño que esta. Así que vamos a seguir usando esta hasta que consigamos mejorar la campana. Y por eso voy a ir a al santuario de Amana. No me acordaba el nombre. Un suscriptor me lo comentó y me dijo que se llama Santuario de Amana. No me acordaba yo ya estaba perdido yo. Y bueno, vamos para ahí. ¿Por qué? Porque en esa zona farmean titanitas centellantes los chabones esos que están ahí, ¿no? Y me conviene para poder mejorar mis armas, ¿no? Yo quiero mejorar las armas. La campana, digamos. La campana. Así que vamos directamente para ahí. Acá. ¿Ves? Tengo tres hogueras para agarrar, gente. Acuérdense que ya tengo las hogueras desbloqueadas esto. Que me dice cuántas hogueras me falta por agarrar. Hay que agarrar todo. Tengo 16.000 almas. No me alcanza para subir de nivel. Así que no voy a subir. Pero voy a guardar para poder subir de nivel, gente, después, ¿eh? Bien. Acá en esta zona tenemos ventaja nosotros porque está casi cubierto de agua. Y hace mucho daño en área cuando tiras rayos en agua, ¿eh? Así que vamos a ir bastante bien, yo supongo, ¿eh? Vamos a explorar rapidito acá a ver si encontramos algo bastante guapo. Hoy tenemos que mejorar la arma, gente. Podría ponerme un anillo de farmeo para poder mejorar un poquito más rápido, a ver si me da algo. Podríamos ponerme el escudo, ¿no? Nada, pero vamos a... El escudo ese de dragón me farmea, ¿eh? ¿Ves ese chabón? Ese chabón son los que posiblemente me farmeen, ¿eh? Vamos a probar. Él no lo marca, ahí está. ¿Cuánto le hago de rayo? Le hago mucho daño, ¿eh? Tenía que haberlo usado la espadita nomás, pero bueno, ya gasté un rayo al pedo ahí. Lo tiramos ahí y vamos por acá, gente. Igual esta es una zona opcional. Va, opcional entre comillas, ¿no? Lo tenés que hacer si querés venir a agarrar estas cosas, ¿no? Matamos a este. Guarda con el cofre, gente, que se rompe. Acuérdense que los cofres de madera se rompen y es una porquería, gente, porque te da basura. Hierba de tercer marchita, bien, porque eso me da recupera hechizos. Y incienso del escéptico. Genial. Ven, acá ese chabón supuestamente me puede farmear titanita de centellante. De hecho, acá yo puedo tocar la hoguera si quiero, ven. Acá podemos tocar la hoguera y matarlo de nuevo, ¿eh? ¿Qué les parece? Ahí, capaz que nos da una titanita, gente. A ver, tocamos la hoguera, lo matamos de nuevo. Le tenemos solamente un solo rayito para no gastar dos. Ahí recuperamos un poco de los hechizos. Ven, está el chabón de vuelta ahí. A ver, lo agarramos a este, a ver cuánto le hace el común. Oh, bastante daño, gente, ¿eh? En el agua yo supongo que lo matará, ¿eh? Mira, ya recibí de gratis, no me da nada. No me dio nada, qué zarpado, ¿eh? Bueno, vieron que había un objeto acá, no lo puedo agarrar de este lado. Hay que golpearlo para que caiga abajo y agarrarlo directamente desde abajo. Acá también es una zona que vamos mucho con antorcha porque no ves nada abajo del agua. Yo les recomiendo que haya con antorcha. Pero la movida de la antorcha es que hay unos enemigos que están bajo el agua y te ven desde lejos y vos usas antorchas, ¿eh? Esos que están ahí, ¿ven? ¿Ven esos chabones ahí? Bueno, esos chabones, si vos usas antorchas, te ven desde lejos y no te recomiendo mucho, ¿eh? Te da tiempo a pegarle. Dos golpes, tres golpes le tengo que hacer para matarlo. No me gusta mucho, gente. Gran arma de soldado anónimo. Voy a probar a ver con esta, ¿ves? ¿Cuánto le hago daño con esta? Acá hay muchos enemigos de estos que están bajo el agua, ¿eh? Mira, acá hay un montón. ¿Ven? A ver, vamos a contar el daño. Bueno, este me gusta un poquito más, ¿eh? Este me gusta un poquito más, ¿eh? ¿Ya que me vio ya? No me vio, ¿no? ¿O sí? Vamos a tirarle un rayito para decirle buen día. A ver cuánto tengo con esta. Esta espadita me... ¡Nos dio algo! Escudo del dragón dormido, gente. Pensé que me iba a dar Mi titanito centellante, gente. ¿Y cuánto necesitaré? No me acuerdo, ¿eh? Acá tengan cuidado porque acá hay un pozo. ¿Ven el piso, gente? Hay un precipicio, ¿ven? Ahí hay un precipicio, ¿ven? ¿Lo ven? Si miramos con antorcha es muy fácil de ver, pero si no, no lo veríamos, ¿eh? Mariposa en llama y titanita centellante, gente. Bien. Tenemos una titanita centellante, ¿eh? Igual acá hay un objeto escondido para piromántico que ahora después vamos a buscar seguro. Acá hay varios enemigos de estos que están bajo el agua, así que vamos a matarlos rápidamente. Ahí está, no me vio, ¿ven? Pero si yo uso antorcha, ahí me van a ver todos, ¿eh? Tengan cuidado, tengan en cuenta eso, ¿eh? Vamos de uno en uno. Ese no lo mató de un golpe, ¿eh? Miento lo que hay acá, ¿eh?
Tengan mucho cuidadito, gente. Mucho cuidadito. Vamos a agarrar esto. Efigie humana por dos. Bien. Está bastante bien. Ahí vamos. Muerto. No te vayas, amigo. No te vayas. Ahí vamos, ahí vamos. Bien, bien, bien. Son bastante feitos estos, ¿eh? Estos son bastante tocapelotas, diría yo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora no pasa nada, porque son estos chabones que están acá, pero después vienen unos maguitos bastante rompebolitas, ¿eh? Acá es la típica... Acá podemos encender la antorcha si queremos ver. Si no queremos ver. Sino que si queremos encender la antorcha, podemos encenderla acá. Acá hay una urna de maleficio. Vamos, vamos. Roda, amigo. Ahí está. Amiga, amigo. Tengan mucho cuidado, ¿ven? Acá está el precipicio ya, ¿eh? El fijo de mana nos dio. Esta zona dentro de en sí no es difícil, ¿eh? Está muy buena para venir a farmear justamente eso y tener desentrellante. A ver, acá no hay objeto. Hola. Una mina, mira. Bueno, esto hay que hablarle para completar una especie de lore medio raro. Que nos va a dar... piedra soy yo de medio. Ustedes háblenle hasta que vean que repita lo mismo y listo, ¿eh? Cofre, ¿dónde está? A ver, acá hay... lo que sí tengan cuidado con esa gente. Con aquellos, ¿ven? Acá hay tres juntos, ¿eh? Acá está el cofre, gente. Que no me acuerdo qué era, pero... Creo que no era algo muy importante. Agua carmesí por tres. Bien. Acá lo que podemos hacer... Miren, ahí hay un enemigo, ¿ven? ¿Lo vieron bajo el agua? Es muy difícil de verlos, gente, ¿eh? Es muy difícil alguno de verlo. Más cuando no, cuando dejan de cantar. Porque si no se dieron cuenta, cuando cantan es cuando brillan los bichos, ¿ven? Allá hay tres, mira. Allá hay tres. A ver si le puedo... ¿Cuánto le hago con el rayito este? Yo supongo que los mataré, ¿no? ¿No? No los mato, gente, ¿eh? Guarda, 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 la gran sorpresa acá, A ver, a ver. Ahí empezó a cantar, ¿Ven cómo brilla? Piedra de sangre. Bien, a ver, compañero, ¿quién viene primero? ¿Quién le gustaría venir primero? Me vieron los tres, me dieron dos, gente. Creo que con este lo mataría uno entero solo, ¿no? ¡Oh, abrió! Encima le hice daño al otro, Qué guapo, No me dio nada. Es que aquí hay que venir con tema de farmeo, Porque si no, no te dan nada los guanacos esto, Muy raro el drop. Ahí vamos. Piedra de sangre, gracias. Hay que matar a estos que no rompan las bolitas. Por ahí está el otro, ahí está. Es que esa, aunque no lo parezca, gente, son bastante... ¡Oh! Sangre me dio, Se me ha sangrado, A ver, alma de no muerto perdido y sin ser escéptico. Compañero, tranquilo, tranquilo. What the fuck, man. Ahí está, mira, toma, ¿qué pasó? Me soltó algo, gente. Botas de archidragón y antigua gema de vida radiante. Bueno, no es la gran cosa, pero bastante, bastante bien. Me sirve, me sirve. Alma de no muerto perdido, antorcha, gracias. Y gran alma de caballero, bien. Acá tenemos... No sé cómo le pegué, gente, porque le calculé medio mal, pero bueno. Piedra de sangre. Bien, bien, a ver, allá. No hay nada. Ok, no me olvido nada, ¿no? No me estoy olvidando nada, espero que no, porque si no, no quiero volver ya. Vení acá, compañero, vení acá. Maldita esa bandija. Efigie humana. No escaparás de mí. No escaparán de mí. Acá creo que hay uno, a ver, ¿o no? Sí, acá hay uno, ¿ven? Ven, ahí está el precipicio, gente. Ahí se lo ve muy claro. Se lo ve muy claro, gente. Tengan mucho cuidado. Tenemos rayitos bastante. Talismán del dragón, gracias. Ese para curar veneno, me parece, gente. Talismán del dragón. Ok. Cofre izquierda. Acá, como pueden ver, hay mucho brillito. Miren todos los que hay acá, A ver cuánto. ¿En serio le hago re poquito daño con esto? O le pegué mal recién. Ah, le pegué mal, ¿eh? ¿Sí? Me olvidé de ti, compañero. Me olvidé de ti, Discúlpame.
Bueno, acá tenemos rayito, amigos. Somos clérigo. Toma, guacho. El último. Y el otro lo mato con más. Con. Toma. Tú probarás mi acero. A ver qué nos dan. Titanes centellantes. Piedra usada 18 por 3. Bien, gente. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos de titanes centellantes? 2. Ya creo que podemos mejorarlo a más 2 con eso. Pero bueno, hay que juntar más gente para poder mejorarlo al máximo. Esto creo que no era. Ah, no. Acá, esta es la parte más. Me encanta esta zona, ¿eh? Pero es bastante toca pelota. Así como me gusta, la odio. Sí, es como una especie de amor y odio que tengo ahorita acá. Porque está muy guapa la zona, me encanta. Es bastante llamativa, bastante todo. Más, nos vamos a sentar acá porque ya no vamos a volver allí. Hay que aprovechar la hoguera. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Magia, gente. Magia. La odio con todo mi ser a la magia. Vení, compañero, vení. ¿Qué quiere? ¿Probar mi cero? Quiere probar mi cero, gente. Acá tenemos un chabón. No, acá está primero. Vamos a probar con este. Magia, ¿eh? Magia. Magia. Rayo. Oh, yo te hago más daño, amiga, ¿eh? Te hago más daño yo, ¿eh? Genial. Agua carmesí. Bueno, había otro allá, ¿eh? Ok, acá vamos a probar con varias teorías. A ver cuánto hacemos con nuestro rayito. A ver este. Con este en teoría tengo que matarlo, ¿no? Muerta. Bien, bien. Ok, no tengo muchos igual de eso, pero bueno. Está bastante guapo, ¿eh? Acá voy a usar el mazo. Que este chabón es débil al mazo. Chabones de armadura, débil mazo, gente. Vení, compañero. Ahí va, vení acá porque no quiero pelear mucho en el agua yo, ¿eh? Vení acá. Acuérdense que somos muy lentos en el agua. ¡Olé, compañero! Ya está, yo practiqué mucho. Este es re duro, ¿eh? Tengan cuidado, ¿eh? No se confíen, ¿eh? ¡Y este, mira! ¿Qué onda, compañero? Acá tengan cuidado porque salen de todos lados, gente, ¿eh? Fíjense porque hay... Acá hay una zona que te dan un arma por una piedra de farros, que la verdad es que no la recomiendo mucho. A mí no me gusta mucho. Ya sabrán ustedes, les gustará o no. A ver, compañero, ¿te puedo marcar? Ahí vamos. Oh, vieron el ataque en el agua, le dieron más fuerza, le dio el agua, ¿eh? Ok. Bien, vamos por acá. Hay que matar a los magos, gente. Hay que matar a los magos por el tema de los magos. El tema son los magos, gente. El tema son los maguitos. Son bastante... ¿Ven? Sí, como me buscó. Mira. Y encima están estos acá. Buscando bastante los huevillos. Nos curamos con esto, ya que estamos. Voy a dejar los frascos para más después, por la duda. Miren allá quién está. A ver, está. Listo, magia. Toma. Bueno, ahí la matamos esta, pero. Nos llega una magia, no pasa nada. Acá tenemos varios enemigos. Por allá hay dos, ¿ven? Pero no nos van a joder eso, así que. Me pegó. Ahí hay una maga, ¿eh? Hay una maga, vamos a matar a esta maga primero. Muere, maldita. Muere. Acá hay un objeto. Semilla de fuego. Piromántico, gente, piromántica. Hola. Ajá, ¿viste cómo venías a romper los huevillos? Ahí está, ¿eh? Toma tu magia, ¿eh? Era zona muy frustrante por eso, gente. Por el tema de la ¿cómo se llama? De la magia, ¿no? A ver, quiero ver si cuántas piedras de farros tengo. 12 tengo, gente. Lo voy a usar por acá, ¿eh? La voy a usar acá. Fue, ¿eh? A ver, ¿me lo mataron, macho? Ahí está. Tengan cuidado de no caerse. Ahí vamos, ahí vamos. 3 golpes, no me gusta nada eso de 3 golpes, ¿eh? Por acá, ¿ven? Acá hay una piedra, ¿ven? Usamos la piedra de farro. Y acá hay un arma oculta, medio rara. Que una vez yo la estaba usando con electricidad. Está bastante bien, así que... Me gustaba eso, pero el tema ese, pero no... Es, no sé si lo sabrán mucho. Yo supongo que lo conocerán, gente. Ya sé cuánto está este juego, ¿eh?
Alabarda hélice. ¿Ven? Es como medio rara. Es como. Es como una hacha o una alabarda. ¿Ven? Esta, ¿ven? Que está bastante bien. No está mal. Más, va. Va. Por unas piedras de farro, bastante. Bastante normal. Es una lanza igual, gente, ¿eh? Una lancita nomás. A ver, ¿por dónde vamos? Aquel chabón. Ahí, está por todo lado aquel, ¿eh? Ya se quiere imitar al perseguido, gente, que se parece en todos lados, se parece. A ver, acá hay un chaboncito. Aquí hay un mutante en el suelo, en el agua, creo. Sí. Allá hay otro. Dos maguitas, mirá, dos, ¿eh? No una, dos, ¿eh? Aquí vamos a tratar de matar todos los enemigos que están en el agua primero metido. Porque son bastante. Mira, ahí hay un gordo, ¿eh? Porque son bastante toca pelotitas, ¿eh? Aquel podríamos matarlo ahora, pero creo que después también podríamos matarlo, ¿eh? A ver. Hola, compañero. ¿Crees que pruebe a matarte? No me deja apuntarlo, ¿eh? O sea, que te tiene un rayito ahí. Pero apuntalo, macho. Ahí está. Ahí vamos, ¿eh? Ahí de gratis te meto una Wii en piola, ¿eh? ¡Uy! No la... 1193 y no le hice nada, gente, ¿eh? No es difícil este enemigo, ¿eh? Es difícil si está lleno de gente acá, ¿eh? Eso sí. Pero no es difícil este enemigo, ¿eh? Son bastante predecibles los ataques. ¿Ven? Hay que matarlo así, básicamente. De la parte izquierda, ¿eh? Porque la parte derecha tiene el escudo y se cubre. Aunque no se esté cubriendo, gente, si le pegas en el escudo, no le vas a pegar, ¿eh? Guarda. Esto más que nada para cuando, si vienen con espadita, con arma nomás, ¿eh? Si vienen con escudo, es bastante más sencillo todavía. Pero yo, como estoy sin arma, sin escudo, es bastante más complicadito, ¿no? Pero no tanto. Igual si te pega uno de esos, te destruye, ¿eh? Ya les digo, gente. Ese más, ¿eh? Pero bueno, ahí van. ¿Ven? Muerto. Muy fácil, ¿ven? Son muy fáciles de esquivar. Allá hay una puerta que no se puede abrir todavía. Es más después. Así que igual ya lo matamos, así que no. Mejor para que no nos rompa después. Y vamos a ir por acá, a ver. No, por acá. Por acá, por acá, por acá. Tengo que ver que no haya enemigos por acá en el agua. Eso que lo... Ahí hay uno, mira. No sé si habrá un precipicio acá. Mira, 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 mira todos los que hay acá. A ver, vamos a agarrar este. Ahí estamos, ¿eh? Bien, bien. Si usamos la antorcha, va a ser más sencillo porque te van a venir los enemigos al toque, ¿eh? Ya me vio la maguita, ¿eh? A ver, no hay más enemigos de estos acuáticos. Acá hay uno, mira. Ole. Bueno, creo que no hay más. Vamos a usar nuestra querida amiga. La. Uf. Los ataques. Pero no apunta. Tengo que acercarme mucho, gente. Muere. No murió, ¿eh? Lo curioso es que si vos te acercas mucho, te empiezan a pegar con el bastoncito, ¿eh? Bueno. Ay, y casi me mata, ¿eh? Qué bien, ¿no? Yo me estoy curando con esto y después tengo que curarme con... Me tenía que haber curado con coso, ¿eh? Con frasco, gente. Me estoy gastando acá, qué mal pedo. Bueno, acá como pueden ver hay varios enemigos acá bajo el agua. Y tengan cuidado porque al lado está el precipicio. Vamos a matarlo por matarlo nomás, ¿eh? Porque no hace falta ya, creo. Es más que nada porque si morimos y queremos venir por este costado y por el otro, ¿no? Ahí vamos. Ahí hay otro, ¿ven? Piedra suavizosa me dio, me parece. ¿Puede ser? Genial, bueno, ahí estamos. Muerto todo, ¿eh? Ven, ustedes pueden venir por acá directamente y esquivan todas las magas, todo, ¿no? Porque las magas no te persiguen, ¿eh? Las magas solamente se quedan ahí. Y si quieres esquivar todas las magas, te venís por acá, ¿eh? ¿Me soltó un objeto o no lo vi yo? Ah, no, está, el objeto está adentro. Bien. Me hizo asustar el gordo, conchudo. ¡Qué hijo de perra! Me hizo asustar el gordo, gente. A ver cuánto hace la... Se va... Por cierto, acá en cierta zona, si vienen a larga distancia, en cierta zona se vuelve, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué pasó, compañero gordo?
Y por último, una rayita de esta. ¿Te gusta, compañero? Ahí está, muerto. Es mejor no arriesgarse, gente. No arriesgarse. Voy a ir con esta. Y me voy a poner... la antorcha, gente. Sí, ya sé, gente. Me van a ver de lejos, pero no importa. Eso es lo que queremos. Y más que nada por ver en el piso, porque si no, no vemos nada, ¿eh? ¿Ven cómo se ve bajo el agua ya? Se ve bastante bien bajo el agua, ¿ven? Por supuesto, no pueden rodar. Porque... se apaga la antorcha, ¿no? Así que también es difícil esquivar con esto. Espera que me voy a curar con un frasco mejor. Ahí vamos. Si después tengo una hoguera, yo igual ahí no sé por qué estoy curándome con... con piedra, che. Acá hay que ir con mucho cuidado. Por eso, gente, me puse la antorcha. Porque hay zonas que son bastante complicadas y ya ni yo me acuerdo, ¿eh? ¿Ven cómo te ven de lejos ya? Te vienen a buscar ya, directamente, ¿eh? Acá hay que seguir las columnas, gente, pero tengan cuidado porque entre medio de las columnas hay un, hay uno que tiene un hueco vacío, ¿eh? Bueno, hay varias magas, como pueden ver. Ven acá, mira. Mira acá, ¿eh? Tengan mucho cuidadito, gente. Bueno, matamos esta rápido, Ahí vamos, bien, bien. ¿Nos da algo? Agua carmesí. Danos algo que valga la pena, macho. Fragmento frasco de Etus, bastante bien. Y acá tenemos un cofre, gente, que si no recuerdo mal, me va a dar otro milagro, gente, me parece, ¿eh? Si no recuerdo mal, ¿eh? Hoja de luz solar. ¿No es la misma que yo tengo? Creo que es la misma que yo tengo, gente, ¿eh? Más. Sí, más poderoso, más, digamos, más usos. Eso me gusta, gente, eso me gusta y mucho, ¿eh? Tengan cuidado de vuelta. Acá hay otra caída, mirá, otro precipicio. Bien, bien, todo está saliendo perfecto, por ahora. Me parece que no tiene que haberlo dicho, yo soy medio cheta con este tema de las cosas, que cuando yo hablo ya me dijeron una vez, cáncer, me dijo. Pero bueno, vamos a ir por acá. Mira el pasto, no tiene raíces. Crece sobre el agua, crece. Bien, me choca todo. Ok, a ver. Ya podemos apagar estos. Ponemos este. Bien. Podemos abrir la puerta esta. Hola. Objeto. Gracias. Gran alma de caballero y antigua gema de vida radiante. Piedra suave y viciosa. Y acá tenemos un lobo solitario para invocar. Si queremos ayuda, gente. Que es bastante necesario, me parece, en esta zona. Pero yo no. Nosotros vamos a seguir así nomás. Saca lo que salga. Voy a poner esta. Amigo, vení. Pero amigo, apuntalo, ¿ve? Eso es lo que me da bronca, que no la apunte, gente. Encima se da vuelta cuando yo me doy vuelta. Eso le tuvo que doler a esa gente, ¿eh? Titanita centellante, gracias. Ahí me dio, gente, ¿ven? Ahí me dio farmío, ¿eh? Titanita centellante, gente. Bastante, bastante guapo, ¿eh? A ver por acá. ¿Qué hay por acá? Ven, acá hay como una especie de hueco, pero se puede ir por acá, ¿eh? ¿Ven? Acá hay otro enemigo. Por si no quieren ir por ahí, ¿ven? Si no quieren ir por ahí, justamente por el... Mierda, no lo había visto, ¿eh? No lo había visto, gente. Mierda, ¿eh? Pero creo que por acá no, ¿eh? O sea, no pueden venir de aquel lado, ¿o sí? Ah, sí, mira. Se puede venir por este lado, ¿eh? Tengan mucho cuidado, ¿eh? Usa una antorcha, gente. Por las dudas, una antorcha. Estoy acá viniendo de acá de sinvergüenza. Nomás estoy viniendo por acá. Solo para matar estos lados primero, gente. Porque yo mato este lado y después voy matando a aquel lado. Por eso, ¿se me entiende? Ahí viene el... Usamos el coso para cubrirnos. ¡Muerto! Nos dio algo más. Nos dio algo más. También titanita. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, titanita, gente! ¡Titanita! Acá, ven. ¡Uy, no! Me agarró este... No pasa nada. Ahí vamos, bien. Me puse un poquito nervioso por el tema de que no lo vi a ese chabón que estaba ahí. No me acordaba tampoco. Pero no pasa nada, salió bien. Acá hay un gordete, tengan mucho cuidado con este. Por el tema de que... No es malo, digamos. Pero... no nos podemos mover bien, gente. Y eso va a ser un gran problema, ¿eh? Vamos a tirar rayitos buenos, de las buenas cantidades. Pensé que me pegaba, ¿eh? Voy a ser sincero, gente.
Vamos, muerto, bien, vamos, vamos. Hay que ir tranquilo, Fruta común, gracias por nada. Estos son objetos que nunca se usan en tu vida, me parece. Anillo de vida más 2 y vestido de cantante. Bueno, ahí tenemos un vestidito, gente. Pero no lo voy a hacer porque no te da nada, no te da ningún factor bueno, ni nada. Así que no es recomendable, ¿no? Ven acá, este acá es el problema, gente. Están las magas. Y aparte de eso están los chabones y esto, ¿eh? Acá la mayoría de la gente lo que hace es venir con magia o con arco. Y listo, ¿no? Muerto. ¡Olé! Bien, bien, hay que matar a la maga, gente. Hay que matar a la maga que está bastante rompebola, ¿eh? Creo que tengan cuidado porque creo que hay una que cura. Esa creo que es. Así que si podemos matarla, va a ser la más óptima, ¿eh? Ahí estamos, bien. Guarda con los ataques en área. Vamos. ¡No! ¡No! Me quedé sin estamina. Justo se rindió. Guarda con los ataques, gente, ¿eh? Guarda con los ataques power que tiene esto. Muerto. Bien, bien. Titanita. Vamos, gente. Uy, estamos todo ultra OP hoy, ¿eh? Ultra OP. Quiere que nos mejoremos, gente. Quiere que nos mejoremos, gente. Vamos a llegar por acá arriba. Calavera seductora. Y hola, compañera, a ver. Muerta. Ok, que acá no hay nada. Bien, bien, bien. Ufa, está saliendo ultra, ultra bien, gente, ¿eh? No creo que no me olvide nada por allá, ¿eh? Creo. Porque no hay objetos por ahí, creo. Así que allá hay objetos, sí. Acá hay objetos para que, pero de aquel lado, porque este lado está, no se puede. Acá hay un objeto, mira, mira. Mira, míralo, míralo. Alma de héroe y bendición divina. Muchísimas gracias. Y bueno, nos metemos acá. Creo que tenemos la zona esta hecha ya, ¿eh? Bastante, bastante bien, ¿eh? Hola. Tengan que tener cuidado con esto porque creo que tira una especie de humo que rompe la armadura. Entonces no es muy bueno que digamos, ¿no? A ver. Yo voy a revisar, gente, por si me olvido algo. Y si me olvido lo dejaré. Si no, seguiremos después, ¿eh? Bien, gente, no me olvido nada, ¿eh? Me voy nomás. No me olvido nada, creo. Así que vamos a tocar la hoguerita. Allí hay un grandote. Vamos a sentarnos a descansar. Podemos ir a subir de nivel, ¿eh? Bien, gente. Me fui a subir un nivelito. Tampoco me dejó mejorar el frasco de esto. Dice que tengo el frasco de esto al máximo. Así que, bueno, no sé qué pasó. Porque no sabía que te daban de sobra acá los frascos. No sabía, la verdad, que te van de sobra los frascos, gente. La verdad, ¿eh? Acá podemos usar un arquito mejor, ¿eh? Para que no gastar hechizos al pedo. A ver, ahí, ¿eh? Ahí tenemos de fuego. Pero bueno, si no tengo más, bien. Necesidad. Porque esa aura que tira este es corrosiva y te rompe la armadura, ¿eh? Básicamente, así que tengan cuidado con eso. ¡Eh! No me diga. ¡Ah! Me lo estaba rompiendo, gente. Me cago en todo, ¿eh? Ahí vamos, gente, ¿eh? Me senté en la hoguera y maté de vuelta porque me estaba corrompiendo la armadura, ¿eh? Quema de vida, gracias. Igual puse un polvo de reparación y listo, ¿no? Pero, uff, acá hay mucha gente, ¿eh? Muchas people hay acá, ¿eh? Los magos son los problemas, ¿eh? El mago es el problema, ¿eh? A ver, ¿qué hacemos? Hola, compañero. Es que no, encima no lo apunta, ese es mi problema, gente. ¿La gata me pega? No, bien. Mierda, no lo maté, ¿eh? Yo tenía que hacer otro, ¿eh? No quiero que me mate. Aquella cura también, gente. Así que hay que tener cuidado con aquella también. Bueno, a ver. Allá hay otra maga. Lo que voy a hacer es traerlos para acá de uno en uno, me parece. Porque va a ser lo más razonable. A ver.
A ver, pues, compañero. Vení para acá. ¡Oh, lo maté! Con rayitos, gente. A ver, compañero, vení. Compañero, vení, 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 vení. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Muerto? ¡Muerto! Bien, bien, gente. Esto me gusta, gente. Ahora creo que solamente quedan magas. Lo que me preocupa son estos nomás, ¿eh? Las magas no, porque los magas son muy fáciles de esquivar. Y, bueno, creo que acá había una, ¿eh? Acá había una, así que vamos a agarrarla rápido antes de que nos sorprenda por la espalda. ¿Ven? ¡Muere, maldita! ¡No, no! Que me caigo, ¿eh? Bueno. ¡Muere! Se cayó, ¿eh? Bien. Y creo que por acá había un objeto, ¿eh? Voy a curar. Ahora sí me voy a curar con esto porque creo que acá hay un jefe ya. Así que me voy a curar por esto. Acá hay una gran almohada de caballero y flor verde. Gracias. Bien, bien, pero bien, gente. Bien, vamos bien. Creo que acá no había ningún pozo, así que solamente hay que tener cuidado con las con los chaboncitos del agua y las magas nomás, ¿eh? Como pueden ver que son bastante tocapelotitas. ¡Ole! ¿Qué pasó? Bien, bien, bien. Bueno. Y también es cura, ¿eh? A ver, compañero, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Mira cómo cura, mira cómo se cura. No te me cures. Acá hay que tener cuidado porque creo que nos invaden, gente, ¿eh? Oh, pero qué. Pero son ultra power, son estos. Ahí está, ¿eh? Invadido, gente. El problema es que está mucha people acá. Y creo que también es mago encima, ¿eh? No solamente mago, mago oscuro encima, ¿eh? Y no lo puedo apuntar yo, ¿eh? Ahí vamos, a ver cuánto se le decía vos. ¡Me esquivó! Pero rueda dos años después, rueda el mío, ¿eh? Ah, es el mejor esquivando este. La magia oscura, lo que tiene de bueno es eso, gente. Exagerado el daño que me hizo, ¿eh? Vamos a tener que curar, gente, me parece, ¿eh? Vamos a tener que hacer un ataque cuerpo a cuerpo, ¿eh? Ataque cuerpo a cuerpo es infalible, gente. Infalible. Hola, ¿qué pasó, eh? ¿Qué pasó? Cuerpo a cuerpo no te da muy bien. ¿Qué pasó, compañero, eh? Yo soy un clérigo guerrero, amigo. Fue un problema para vos, amigo, eso. ¿No hay más enemigo acá? Efigie humana. El alma de caballero valiente y hueso de dragón petrificado. Eso para mejorar arma de jefe, gente. Que por ahora creo que no. Ah, creo que tengo la de la eléctrica del caballero ese del matadragones. Guarda que no nos caigamos. Guarda que no nos caigamos, gente. Si no me equivoco, acá también acá hay un hechizo. Ahí creo que es ese que está ahí. Un hechizo para magos, ¿no? Bastante OP para magos. A ver, compañero, por acá, igual, tengan cuidado, ¿eh? Alma de. Masa de alma cristal dirigida, ¿ven? Ese es bastante OP para mago. Pero como nosotros no somos magos, no nos sirve, ¿no? ¿Y acá qué hay? Espada gemela de hierro rojo, alma de caballero orgulloso. Esa espadita gemela me gusta, gente, ¿eh? Capaz que la mejore con la electricidad y la probemos, ¿eh? ¿Qué les parece? Una de las espaditas gemelas que más me gusta, ¿eh? Y como yo no uso escudo, está bastante bien. Porque a doble mano es lo que el daño que hace más. Gran arma de caballero orgulloso. Gran arma de caballero y flor verde. Bien. Ok, no hay más nada por acá. Bien. Hola. He llegado. Esta la pueden apuntar, gente, pero tengan cuidado, ¿eh? No es para matarla, ¿eh? Es para hablarle.
Yo cuando vine la primera vez la maté, porque tenía un miedo. Y como vi que la podía apuntar, dije, bueno, ya está, hay que matarla. Bueno, vamos ahí por el jefe, ¿eh? Este sí es el jefe, gente. Acá vamos a usar un poquito de milagros. Bien, tenemos milagro para usar, bien, sí. Tenemos a Chita por si nos complica un poquito la vida, también. Porque somos un clérigo guerrera, mira, ¿eh? Mira, ¿eh? Yo me siento bien. Vamos, gente, ¿eh? A ver. No hay más nada, ¿no? Ok, a darle, ¿eh? Diableza de la canción, gente. A ver si te puedo tirar una de estas primero ya. Uf, no le hace mucho daño, ¿eh? A ver, ¿le puedo tirar otro? Otro rico. Bien, ahí me gustó, ¿eh? Tres ricos ahí de gratis le metimos, ¿eh? Esta solamente se puede pegar cuando tiene descubierta así, ¿eh? Genial. No me acordaba de eso. Creo que es la primera vez que me lo hace porque como estoy siempre guerrero. Vamos, una gratis. Dos gratis. Compañera, ataque, ataque. ¿Qué vas a hacer? Tengan cuidado, gente, tengan cuidado. A ver, una gratis, aunque sea. Una gratis, bien, bien. Full clérigo, full clérigo, gente. Ahí vamos. Y me quedan solamente los hechizos chiquitos, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a saltar? No. Vamos. Hay que pegar en la cara, No se le puede pegar en otra parte que no sea la cara. Mira, ahí no le hizo nada, ¿vieron? ¿Vieron, gente? No le hizo nada ahí, Ahí vamos. Una. Dos. Y no me alcanzó para matarla, Vamos a tener que ir cuerpo a cuerpo, gente. Cuerpo a cuerpo. Adiós. ¿Qué pasó, amiga? Disculpame, Disculpame, gente. Alma de la diversa de la canción y llave del incrustado. Guapo. Bastante. Mira, ni me tocó, Ah, no, sí me tocó, gente. La primera ataque me redió y me dio más o más de la mitad de la vida, Pero bueno, está bastante bien. Bastante guapo. A ver. Por acá no hay nada. Por ahí por donde vinimos. Y creo que por acá hay una hoguera, Que es donde vamos a ir primero ahora. Acá, a la derecha, gente. Bueno. Guarda la petrificación, gente. Los ojos saltones esto. Vamos. Y la hoguera que voy a tocar es la que está acá arriba, no la que está abajo, No la que está allá. Vamos a agarrar esto, o cofre que está acá. Ahí vamos. Flecha mágica por 20, muy bien. Hay que conseguir más flecha eléctrica, gente. No tengo muchas ya, Vamos a especificar este. Y vamos a tocar esa hoguera que está ahí, Muere. No le dejan ni despertarse tranquilo, ¿no? Bien. Gente, lo vamos a ir dejando acá. Vamos a ir a Mayula. Ya si me olvido algo, seguro que lo pondré. Porque después echaré una vuelta más para ver cómo sale. Pero no pudo haber salido más perfecto, gente. Nunca me salió una vuelta por la Santuario de Amana sin morir. Sin morir, gente, no morimos ninguna vez, me parece, O estamos muy grosos en clérigo, o no sé, gente, Voy a subir un animal nivelito. Que quiero subir más que nada para aprendizaje de hechizos. ¿Ven? Ahí. 25 recién para un hechizo más, Qué zarpado, Pide mucho ya, Pide mucho, Pero, a ver, aprender hechizos. Tengo un hueco más que este lo voy a sacar. Y le voy a poner. ¿Cuál me dio? Ah, me dio hoja de luz solar esta, gente. Oh, es para imbuir el arma de electricidad. Creo que en esta no puedo imbuirla. Ah, sí, también. Oh, qué guapo, gente, mirá. Tenemos arma eléctrica, gente. Esta no creo. Ah, también se puede. Ah, no sabía que se podía imbuir armas imbuidas, digamos ya. A ver cuánto daño tengo. 400. ¿Cuál es esta? La 2. 425 tengo de daño, Hay que probar cuánto daño hace cada una, ¿no? A ver la hoja de luz solar esta. Ah, pero no aumenta el daño acá en el coso, 345 hace la hoja de luz solar.
Pero no me aumenta el daño cuando uso esto, 345, no aumenta, Bueno, está bastante bien igual, La podemos imbuir, no sabía eso, Bastante, bastante guapo, Con esto vamos a ir más ultra power, gente. Acá podemos comprar objetos que no nos venden nada por ahora, bien interesante. Y nada, gente, bueno, ya está, basta de la vuelta. Nos vamos a ir dejando por acá. Espero, gente, que les haya gustado. Si es así, denle un buen me gusta. Si no están suscritos, suscríbanse. Y creo que no. El próximo capítulo haremos las zonas para completar que nos faltan, ¿no? Hasta luego, gente. Espero que no se haya, muy largo, no se haya hecho muy, muy largo el video. Pero bueno, al menos no morimos ninguna vez, Hasta luego, gente. Chau.